Hello, everybody. I mean, help. Wanna help people enjoy this Halloween? Why don't you stay and watch this devil costume women's DIY? Okay, the first thing that I'm going to do is take my black eye pencil and I'm gonna draw a line on my face that you can see here. Then I'm gonna go ahead and start drawing some upside down triangles. And the triangles, what they are going to do is they're going to mimic the teeth. So I'm going to make some of them bigger than the other ones because I want for them to look uneven, because to me that will make it look a little more scary. Then I'm gonna draw another line and I'm going to start drawing more triangles, but this way in the correct position, because what I want to do right now is to do the lower teeth. I'm going to take a white eye pencil and start coloring in the teeth, because you know teeth are white. And I'm gonna be doing this with both the upper and lower teeth. What I'm going to do next is to put the white eyeliner on top of the black eyeliner, and I'm going to mix it together, and that will give me a little of a gray tone. And that's something that I wanted for the teeth, so that they don't look just all white, all plain white, and it should look something like this at the end. Then I'm just gonna go ahead and finish the smile or the mouth, and now I'm gonna draw the lids. So I'm gonna do this little by little. Here, I noticed that that part of the lip was a little too thin, so I erase it and make it thicker. Now I'm going to fill in the empty spot with the black color, and to be honest with you, once I had the makeup all finished, I realized that it would have looked better if I have drawn the lips all the way up and all the way around. So that's something that if you want to, you can change. I'm going to take a dark red lip crayon or lipstick, doesn't matter either way, and I'm going to start painting my face. Don't forget your neck and your chest, and then start blending, because it's important that everything looks nice and well blended. I'm gonna do my ears too, because I'm gonna be showing, making sure that it's well blending on the hairline and here around the mouth. Now I'm gonna go ahead and take a black eye pencil and I'm gonna draw a line right here, just like so. And for the moment, I'm just gonna leave it alone. I'm just gonna start working on the eyelids and color it. Then I'm going to take a matte black eyeshadow and I'm going to put it on top of the black eye pencil. And before I forget, in order to set the red color, I'm going to take a dark red eyeshadow and a big brush like this one, and I'm going to start pressing it against the lipstick. See? All around, wherever I put it. Now, coming back to the eyes, I'm going to start blending the black eyeshadow that I just put on. Blending a little bit, not too much really, not now. Then I'm gonna take a matte brown eyeshadow and a blending brush, and I'm gonna put it right at the edges where the black color is. So it will be right here, and to blend it, I'm just gonna go right and left, or in and out, just like so. I'm going to take that same brown eyeshadow and I'm going to put it right here on top of the black eye pencil, and don't forget to go up. Now I want to start putting some shadow, so I'm going to start with my eyes, and for that I'm going to look down in order to see my dark circles better. So see those shadows right there? That's where I'm going to put the brown eyeshadow color, just to emphasize those dark circles. Now I'm gonna go ahead and start doing the eyebrows. And for this part, I'm just gonna let you watch it, because I think it's pretty much self-explanatory. I want to start drawing some wrinkles, so I'm going to make an angry face to see where those lines naturally will be. So for the main two ones, I'm going to start with black eyeshadow on top of them, and then on top of that, I'm gonna put some brown eyeshadow and blend it in, and then with the same brown, I'm gonna put it where the other lines will be. See, with more brown eyeshadow, I'm gonna draw some lines here. I'm gonna take my white eye pencil and put it right here, and keep drawing more wrinkles with a brown eyeshadow. And when you are doing this, just make sure to blend
make sure that everything is nice blended. Put some stains, you know, some spots. I'm gonna make more expressions, so I'm gonna draw a line right here. Just to make it look a little more scary like. Gonna go all the way up, and I'm doing all this with a brown eyeshadow. So here I'm gonna put a little more color, not more colors, it's the same brown eyeshadow, but you know, this time in these areas. So basically, just make expression and put the brown eyeshadow on top of the lines that you see your face naturally make. And I'm putting it right here because I just thought it would make it look a little more scary like, which is something that I wanted for this type of look. Here I'm just going with my black liquid eyeliner and just going on top, or at the edges, sorry, of everything, just so that everything looks a little nicer. And to make it a little more glam, I went ahead and applied some dark red glitter. And I didn't put any glue or anything, I just pressed the glitter against my skin. And now I'm using my liquid eyeliner to draw a line. And I'm gonna do a wing also. Went ahead and applied some false eyelashes. And for my lips, or my fake lips, however you wanna call it, I'm applying some lip gloss. And on top of it, I'm gonna be applying the same dark red glitter that I apply on my eyes, as you can see here, and I'm gonna retouch it with the black eyeliner to make sure everything looks nice. I also put on some black earrings. I parted my hair on the middle and did a half ponytail, just like so, and once it's done, I'm going to open it a little bit to gain some volume. Now I'm going to put on these horns. And I made them myself using stuff that most likely you already have at home. Here I'm just showing you something very quick because I don't want to take too much time out of this video, because I already make a video where I'm showing you how to make them step by step, you know, in detail. And I'm going to put a link to that video on the top right corner of the screen. So if you are interested, you can just click and go watch it. But to me, it's worth doing these horns because see, I used it for the Maleficent costume and now I'm using them for this devil costume. I also put on this cape that I already have and I have to wear it, but you don't have to. I think if you just wear all black, it still looks good too. But that's it for today. Thank you very much. Bye. Happy Halloween. Hola. ¿Quieres asustar a tus amigos este Halloween? ¿O ser el centro de la atención? Quédate y mira este video de disfraz de diabla. Quién sabe, quizás parecerte a mí te ayude. Ok, ahora lo que voy a hacer es coger mi lápiz de ojos negro y voy a dibujar una línea en mi rostro, como ven aquí. Luego voy a empezar a dibujar triángulos, pero triángulos invertidos, porque los triángulos lo que van a hacer es van a simular los dientes. Y los voy a dibujar de diferentes tamaños, unos más grandes, otros más chicos. Luego voy a dibujar una línea aquí abajo y voy a empezar a dibujar más triángulos, porque ahora lo que quiero simular o lo que quiero aparentar son los dientes de abajo. Cuando haya terminado de hacer esto, voy a coger un lápiz de ojos blanco y lo voy a utilizar para rellenar la parte vacía del triángulo, porque eso me va a simular el diente, porque los dientes son blancos, ¿verdad? Luego voy a coger el lápiz blanco y lo voy a pasar por encima del lápiz negro y lo voy a mezclar, porque eso me va a dar una tonalidad plomiza, que es lo que quiero, porque no quiero que los dientes sean totalmente blancos, no, quiero que tengan un poquito de tonalidades y les debe quedar al final algo así. Voy a terminar de dibujar la sonrisa, luego voy a proceder a dibujar los labios de abajo y los labios de arriba. Pero aquí en este lado lo dibujé muy delgadito, así que lo borré para hacerlo un poquito más grueso. Luego voy a coger el lápiz negro y empezar a rellenar los espacios vacíos. Y para ser honesta con ustedes, ya cuando terminé el maquillaje me di cuenta que si hubiese visto mejor, si hubiese dibujado los labios de abajo
todo hasta arriba y los labios de arriba lo hubiese hecho todo alrededor. Así que ustedes fíjense cómo quieran hacerlo. Ahora voy a coger un crayón de labios rojos o un colorete rojo, cualquiera, el que ustedes prefieran, y voy a pintar todo mi rostro, mi cuello y mi pecho también. Lo que sí, fíjense que el color sea un color rojo oscuro. Luego voy a proceder a difuminarlo muy bien, lo voy a pasar por la oreja porque la oreja se va a notar, en la línea del cabello también voy a asegurarme que se vea bien mezcladito, que también se vea bien mezclado aquí en la sonrisa, que todo se vea bonito, que se vea mezcladito, difuminadito. Voy a coger un lápiz de ojos negros y lo voy a poner acá, pero voy a dibujar esta raya y la voy a dejar por el momento ahí, no voy a hacer nada más. Luego voy a poner el mismo lápiz aquí en el resto de mi ojo. Luego voy a coger una sombra negra mate, que ya se las muestro aquí, y la voy a poner por encima del lápiz. Y antes que me olvide, voy a coger una sombra roja oscura y un cepillo grueso como este, y lo voy a poner por encima del colorete para empezar a sellarlo. También pueden utilizar un rubor si no tuviesen sombra roja, y no se olviden de ponerla en todas las partes donde pusieron el colorete. Entonces voy a proceder otra vez con los ojos y voy a tratar de difuminar el color negro, la sombra negra que puse, pero no mucho, solo un poquito. Luego voy a coger una sombra marrón oscura mate y la voy a poner aquí en la orilla de donde está el color negro y voy a empezar a difuminar. Y para difuminar simplemente voy a hacer movimientos de derecha izquierda para que todo se vea, como les digo, difuminadito bonito. Voy a poner otra vez la misma sombra marrón aquí abajo y voy a difuminar. Ahora quiero empezar a poner arrugas y sombras para hacer que mi rostro se vea atemorizador, así que voy a empezar con mis ojos y para eso voy a mirar hacia abajo y ven cómo se notan o cómo resaltan más mis ojeras. Entonces ahí en las ojeras voy a poner la sombra marrón y la voy a poner en ambos lados. Ahora voy a coger un cepillito como este y voy a empezar a dibujar las cejas. Y esta parte no se las voy a explicar porque me parece que se entiende mejor si simplemente la miras. Continuando con las arrugas, voy a hacer una expresión como si estuviese molesta y en las dos líneas principales voy a poner una sombra negra y encima voy a poner la sombra marrón y a difuminar un poquito. Luego con la misma sombra marrón la voy a poner en las otras líneas que se notan pero no se notan mucho. Luego voy a coger una sombra marrón otra vez o la misma sombra marrón y voy a dibujar otras líneas por aquí. Voy a coger un lápiz de ojos blancos y lo voy a poner aquí. Luego voy a continuar dibujando más líneas con la sombra marrón, como ven aquí. Voy a poner unas manchitas de sol por acá. Y aquí voy a dibujar una línea, pero esta línea que voy a dibujar aquí la voy a dibujar más que nada para darle una apariencia a mi rostro, que sea un rostro más de terror, más de miedo. Voy a llevar la sombra marrón aquí también, la voy a bajar por aquí. Y en resumen, para saber dónde debemos poner las líneas, simplemente hagan una expresión y donde ustedes vean que se forman las líneas naturalmente en su rostro, ahí pongan la sombra marrón. Y lo puse aquí simplemente porque me pareció que si lo ponía ahí se iba a ver un poquito más aterrorizador, más asustadizo. Luego cogí mi delineador negro líquido y lo estoy pasando en los bordes de los labios, en los bordes de la sonrisa, de los dientes, para que se vea más bonito, más ordenadito. Que se vea más coqueto, más monono, cogí una sombra glitter rojo oscuro y la puse en mis ojos, pero sin pegamento, simplemente la presioné. Ahora me voy a delinear los ojos con un delineador negro líquido y me voy a dibujar una alita, como ven acá. Para ahorrar tiempo fuera de cámara me puse mis pestañas postizas. En los labios falsos estoy que pongo brillo de labios y encima del brillo de labios voy a poner la misma sombra glitter que puse en mis ojos. Aquí les voy a dar un acercamiento para que vean mejor.
y aquí estoy retocando con mi delineador líquido. También me puse unos aretes negros para que combine con mi ropa. En mi cabello me hice una raya al medio y una media colita. Una vez que la colita estaba hecha, la abrí un poquito para ganar volumen. Me voy a poner estos cuernos. Yo misma he hecho estos cuernos utilizando materiales que muy probablemente tengan en casa. Aquí se los estoy mostrando de forma rápida porque no quiero que el video se haga muy largo. Y también porque tengo un video donde les muestro paso a paso y en detalle cómo hacer estos cuernos. El video se llama Cómo hacer los cuernos de Maléfica y les voy a poner un link ahí abajo en la cajita de descripción para que si gusta hagan clic y lo vean. Y a mí, para serles sinceras, estos cuernos se me hacen muy prácticos porque ya es la segunda vez que los estoy utilizando. Primero en el disfraz de Maléfica y ahora en este disfraz de Diabla. Puse esta capa que la tenía ya de tiempo y me la tenía que poner para este video. Pero en mi opinión también se ve bien sin la capa, solo no se olviden de vestirse todo de negro. Eso es todo por hoy y que tengan un bonito Halloween.